La Pontificia Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento entrega mañana miércoles día 14 de diciembre los premios del concurso de tarjetas navideñas Pon Color a la Navidad. Los ganadores en la categoría dirigida a alumnos del segundo ciclo de primaria han sido, en primer lugar, Irene Toboso Col, de Jesús María de San Agustín, cuyo trabajo ilustrará la felicitación navideña de la hermandad. En segundo lugar, Alejandra Cabrera Vaz, del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Y en tercer lugar, Joaquín Pérez Gutiérrez, del mismo centro. En la categoría de alumnos de tercer ciclo, el tercer premio ha sido para Carolina Carrillo Loarte, del Playas de Orihuela. El segundo para Anaís Rubio de Sausa, de Los Dolces. Y el primero para Sol Magdal Cristins, del Colegio Playas de Orihuela. Por otra parte, la hermandad también ha concedido tres accesit para Irene Andrés Cánovas, del Colegio Jesús María de San Agustín, para Yuri Nicolai, del Colegio Playas de Orihuela, y para Hugo Sola Vieira, del Colegio Los Dolces. El acto de entrega de los premios será mañana miércoles a las 7 de la tarde en la sala de reuniones del Museo de Semana Santa.